4G CMUT offers a one-probe solution for a broad range of ultrasound examinations. The technology for Arietta 850 realizes significant signal-to-noise improvement and reduces focal dependency while providing excellent penetration at higher frequencies. E-focusing offers a real-time display not modified by image processing, high definition, and sensitivity. The Arietta 850 has adopted the latest technology 22-inch wide OLED monitor. The OLED monitor displays true black, so a previously unattainable contrast resolution can be achieved. The ergonomic design of the Arietta 850 minimizes operator fatigue. Supporting seamless workflow, the many easy-to-use functions shorten examination time and provide a more comfortable examination environment. Protocol Assistant reduces the operation steps necessary during the examination by registering routine protocols, contributing to increased examination efficiency, accuracy, and throughput. Arietta 850 performs an extensive variety of advanced applications that offer support across a broad clinical range. With efficient support for rapid, accurate diagnosis, treatment guidance, and research opportunities, Hitachi creates new clinical value. In response to the ever-increasing expectations of the medical profession, diagnostic equipment continuously evolves. Sense and visualize ultrasound. Arietta 850.
Scenario View, 128 Slice CT by Hitachi. A landmark design with best-in-class innovations to address today's CT imaging demands for high image quality with lower dose, versatility, and affordability with workhorse reliability. Like other Hitachi MR, CT, and ultrasound products, the View CT is designed for more open access, allowing high quality and comfortable scans of obese and tall patients. Pioneering technologies make the View an outstanding workhorse CT. Hitachi's next generation IPV iterative reconstruction performs vision modeling for excellent image quality with an appealing natural texture for clear and precise results. This is accomplished by IPV producing images that closely match the noise power spectrum of filtered back projection. The View features an open design 80-centimeter aperture combined with a powerful automated lateral shift table, so patients can be more easily and accurately positioned. The View's 80-centimeter aperture is the widest radiology CT aperture in this class, and with a more powerful 84-kilowatt generator providing up to 700 milliampere, the View has the power, when needed, to scan heavier patients without excessive image noise due to photon starvation. Hitachi's automated lateral shift table facilitates patient positioning with a wide shifting range that totals 200 millimeters, allows precise centering on the patient's anatomy of interest. Independent studies have shown that by imaging... Buenas noches para todos. De parte de Hitachi, Taichi, Latinoamérica, les damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, 7 de octubre. También de parte de AMPEME, de la Asociación de Músculo Esquelético, la doctora Lena Pari y de nuestro distribuidor en Perú, Tecnasa. Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy con el doctor César León. Doctora Lena, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Gracias por la presentación. Siempre agradecidos con Hitachi, con Taichi, con Tecnasa. Y gracias por conectarse. Vamos a hacer una breve presentación. ¿Podría compartir pantalla? Claro que sí, doctora. Bueno, primero agradecer también al doctor César León, que está aquí presente. Voy a hacer una breve presentación. Sé que se están conectando, ya aquí en Perú la gente está todavía llegando del trabajo, ya se repuso todo. Y bueno, agradecerles la presencia y el conectarse y seguirnos por esta vía. AMPEME, que es la Asociación Médica Peruana de Músculo Esquelético, y en alianza con la Sociedad Peruana de Ultrasonido de Medicina y Biología, que forma parte del Centro de Educación Mundial, les da la bienvenida. Recordarles siempre que en julio del 2021 tenemos nuestro primer congreso en imágenes musculoesqueléticas, del 8 al 10 de julio. Tenemos grandes invitados y muchas sorpresas. También hacerles unos anuncios de que estamos agradecidos también por la acogida a nuestro curso online, que va a ser de evaluación multimodal de tobillo con énfasis en ultrasonido, donde vamos a hacer todo con calma de la mano desde la zona anatomía hasta para la patología más frecuente. Para que reserven la fecha, es la tarde del 21 al 22 de noviembre. Y miren cómo ya hemos avanzado. Felizmente estamos ya en más de la mitad de nuestros webinars. Estamos ahora con el doctor César León de Perú. El próximo webinar, no se pierdan, que es el maestro Tulio Rabelli de Brasil, quien hablará sobre el complejo ligamentario medial del tobillo. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar a un colega radiólogo, el doctor César León Pretel. Él es un médico de radiólogo de alta experiencia y tiene también el título de experto en ultrasonido musculoesquelético por la Universidad San Antonio, Católica San Antonio de Murcia, de España. También trabaja en el Centro Médico Hematológico en la Clínica 1 Miraflores de Piura.
Bueno, con la calidad de su profesionalismo, también ha sido invitado a este webinar y bueno, le esperamos, te damos la bienvenida, César, muchas gracias, te dejamos acá para que te puedas explayar. Doctor, permítame un segundo, activamos el audio, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Bueno, muy, muy agradecido con ustedes por la invitación. Ojalá les agrade. He tratado de prepararles algo bonito. Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Así es, doctor. Por favor, puede compartir. Ya, entonces vamos a dar inicio. Nuevamente, buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre los nervios periféricos del miembro superior y su evaluación por ultrasonido. Los objetivos de esta charla son conocer el recorrido habitual de los nervios mediano, cubital y radial, que son los más importantes, sus relaciones anatómicas y además identificar los lugares frecuentes de posible atrapamiento de los nervios de estos nervios en el miembro superior por ultrasonido. Doctor, ¿podría compartirnos por favor su presentación en el botón verde de abajo? Un momentito. Gracias. Ok, ahora sí creo, ¿no? Sí, señor. Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, y si disculpen, nuevamente saludos para todos ustedes. Vamos a hablar hoy día de los nervios periféricos del miembro superior y su evaluación por ultrasonido. Los objetivos de esta charla son conocer el recorrido habitual de los principales nervios del miembro superior, es decir, del mediano, el cubital y el radial, sus relaciones anatómicas en el miembro superior e identificar los lugares frecuentes de posible atrapamiento de estos nervios por ultrasonido. Acá tenemos, vamos a hacer en esta charla un repaso anatómico y ecográfico de los tres nervios desde la axila hasta la muñeca. Tenemos acá varios cortes anatómicos y de todos estos, desde la axila hasta la muñeca, de todos estos, este que estoy señalando, me parece que tenemos que recordarlo con bastante importancia, ¿no? Es decir, estamos acá a nivel de la flexura del codo, ¿no? Y tenemos acá el cóndilo, la tróclea, el olecrano posterior y este músculo que nos es muy útil en ultrasonido, que tiene forma triangular y compartimento anterior a este nivel que se llama braquial. Hacia el radial vamos a tener el nervio mediano entre este músculo y el pronador redondo. Hacia el lado lateral vamos a tener el nervio radial entre el braquio radial y el braquial y un compartimento posterior, posteromedial al nervio cubital en el canal epitroclear. Como dije, les hago esta mención para recordarlo porque lo vamos a ver con cierta frecuencia durante la exposición. Vamos a comenzar con el nervio mediano. El nervio mediano se origina en el plexo braquial, ¿no? En la parte distal del plexo braquial tiene tres cordones, el cordón lateral, el cordón posterior y el cordón medial. Pues el nervio mediano se origina de la unión del cordón lateral con el cordón medial y tiene raíces desde C5 hasta T1. El recorrido del nervio desde la axila hasta el codo hay que tener ciertos puntos importantes que debemos recordar. Primero, va a tener una íntima relación con la arteria axilar. Bueno, la arteria axilar, que luego se llama braquial y humeral, no cambia de nombre. El nervio y la arteria van a formar entre ellos una especie de X alargada, ¿no? En el axila, el nervio va a estar por fuera, es decir, lateral a la arteria axilar. Luego ya en el extremo proximal del brazo, el nervio se va a colocar superficial a esta arteria. Y luego en los
en los dos tercios distales del brazo y hasta el codo, va a estar en una localización por dentro, es decir, medial con respecto a la arteria. Juntos van a descender por el brazo, por la cara medial del brazo, entre el músculo bíceps y el músculo braquial. Y ya al codo van a llegar entre los músculos braquial y pronador redondo por debajo de la extensión aponeurótica del bíceps. Entonces vamos a hacer un recorrido ecográfico desde la axila hasta el codo. Esta es la imagen ecográfica en la axila. Acá tenemos la arteria braquial y el nervio mediano va a estar localizado. Va a estar localizado, como ya dije, lateral, por fuera de la arteria axilar. Luego, ya en la región proximal del brazo, el nervio mediano se va a colocar superficial a la arteria ya que se llama ya braquial, ¿no? Como vemos en esta imagen, entre los músculos bíceps y braquial. En los dos tercios distales del brazo, el nervio mediano, vemos acá, va a estar junto pues con la arteria braquial, pero por dentro, ¿no? Es decir, medial a la arteria braquial, entre los músculos bíceps y braquial. En la medida que vayamos descendiendo, el bíceps se va a ir adelgazando, ¿no? Hasta que se termine en su tendón, y el braquial más bien se va a ir aumentando de grosor. Y en la flexura del codo, el nervio mediano va a localizarse, como habíamos dicho al inicio, en este espacio facial, ¿no? Entre el músculo pronador redondo y el músculo braquial, ¿no? Vamos a hacer ahora un pequeño video del recorrido del nervio. Vamos a partir de la flexura del codo y vamos a ir hasta la axila. Vamos a partir de este corte, es decir, entre el pronador redondo y el braquial. Acá tenemos un video en el brazo de un paciente, entonces partimos de la flexura hacia la axila con el brazo extendido, puede ser acostado o sentado, pero con el brazo extendido y un poquito rotado hacia afuera. Acá entonces comenzamos, vemos acá el nervio mediano, acá la arteria braquial, este es el músculo braquial y este es el músculo pronador redondo. Entonces, está por dentro de la arteria. Van juntos, acá empieza a aparecer el músculo bíceps, ¿no? Este es el braquial, entonces entre el braquial y el bíceps, medial a la arteria, sigue el nervio en su ascenso hacia la axila. Acá vemos el húmero, ¿no? Entonces, sigue ascendiendo. Acá en este momento se está haciendo superficial, ya estamos casi llegando a la axila, se hace superficial y luego se va a colocar por fuera, es decir, lateral a la arteria, ya estamos en la axila. Este músculo de acá es el coraco braquial, es fácil de identificar y acá ya lo tenemos en la axila en su posición lateral por fuera con respecto a la arteria axilar. Acá vemos también al cubital. Ahora vamos a hablar del recorrido del nervio mediano en el antebrazo, ¿no? Aquí tenemos que recordar estos puntos anatómicos. Primero va a pasar bajo la extensión aponeurótica del bíceps, también llamado lacerto fibroso. Luego, entre las dos cabezas del pronador redondo, a estos le llamamos la arcada de los pronadores. Luego, bajo la arcada fibrosa del flexor superficial, también conocido como puente sublimis. En toda esta zona, después de esto, va a colocarse entre los músculos flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. Va a ir descendiendo entre esos dos músculos, ya en la región distal del antebrazo se va a hacer superficial, entre el flexor radial del carpo y el palmar largo, también llamados palmar mayor y palmar menor respectivamente. Finalmente va a ingresar al túnel del carpo. En estas zonas, es importante los tres primeros donde se puede el nervio atrapar eventualmente y sobre todo en el túnel del carpo, que es el lugar donde más frecuentemente se produce el atrapamiento del nervio. Vamos a hacer un recorrido con imágenes ecográficas de estas zonas. Entonces acá tenemos la expansión aponeurótica del bíceps o lacerto fibroso
Y acá tenemos las imágenes de ecografía donde lo podemos identificar. Estamos entonces en la flexura del codo. Tenemos acá el músculo braquial, acá el músculo pronador redondo, el tendón del bíceps, la arteria y el nervio mediano. Vemos que una imagen hiperecogénica laminar de aspecto facial sobre la arteria y el nervio, ¿no? ¿Qué pasa inmediatamente sobre ellos? Pues este es el aserto fibroso. Esta imagen inferior es la misma, un poquito más aumentada nada más, y vemos pues cómo el aserto fibroso se nota, es decir, de esta manera lo podemos ver, ¿no? Luego va a pasar por la arcada de los pronadores. El músculo pronador redondo es un músculo que tiene dos orígenes, dos cabezas. Una de la epitróclea, la cabeza superficial, y otra del cúbito, la cabeza profunda. Entre estas dos cabezas va a pasar el nervio, ¿no? Esto se llama arcada de los pronadores. Hay que también tener presente que por debajo de la cabeza profunda va a pasar la arteria braquial. Acá tenemos la imagen ecográfica. Acá le hemos pintado un poquito para que se note un poco más. Vemos acá el nervio mediano, la arteria braquial. Entre el nervio y la arteria, este pequeño músculo delgado es la cabeza profunda del pronador redondo, y esta gran masa muscular es la cabeza superficial. Entonces acá tenemos la arcada de los pronadores. Es importante porque es un lugar donde se puede comprimir el nervio, conocido como el síndrome del pronador, ¿no? Luego va el nervio a pasar por debajo de los dos orígenes del flexor superficial de los dedos, también llamado puente sublimis. El flexor superficial de los dedos tiene dos orígenes, uno en la epitróclea y uno en el radio, uno más distal en el radio. Va a formar como una especie de techo para el nervio mediano que va a pasar debajo de él. Acá tenemos las imágenes ecográficas y acá un esquema donde también lo podemos ver. Entonces, este es el flexor profundo de los dedos. Acá tenemos al nervio mediano. En el mismo plano facial vemos acá la arteria cubital y el nervio cubital. Y vemos este músculo de acá, que es el flexor superficial, ¿no? Acá, esta parte de acá, ¿no? Más hacia el lado cubital es su origen de la epitróclea, y este más delgado es su origen del radio. Entre los dos, esta zona de acá es como un techo sobre el nervio. Entonces, este es el puente sublimis, ¿no? O arcada del flexor superficial. En esta misma zona va a dar una rama importante, que es el nervio interóseo anterior, ¿no? Acá tenemos las imágenes ecográficas. En este esquema vemos acá el mediano y el nervio interóseo anterior con la arteria. Vemos acá cómo es que el nervio, ¿no? Está entre el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. Y acá en la parte más profunda, entre el radio y el cúbito, está la membrana interósea. Acá vemos la arteria y al costadito un nervio pequeñito, que es el nervio interóseo anterior. Este nervio va a inervar estos músculos profundos. Por acá está el flexor largo del pulgar y este de acá es el flexor profundo de los dedos. Como ya dije, va a inervar la mitad radial, la va a inervar este nervio, la otra mitad la inerva el cubital. Bueno, entonces, como había mencionado, el nervio va a ir descendiendo entre el flexor superficial y el flexor profundo de los dedos. Acá tenemos la imagen ecográfica, ¿no? Flexor superficial, flexor profundo, y acá nos ayuda mucho para ver la relación que tiene con respecto a la arteria cubital y al nervio cubital. Van a pasar los tres en el mismo plano facial, entre el flexor superficial y el profundo. Entonces, en una sola imagen podemos verlos a los tres, ¿no? Ya en la parte distal del antebrazo se va a hacer superficial entre dos tendones, el flexor radial largo del carpo y el palmar largo, también conocidos como palmar mayor y palmar menor. Entre los dos se hace superficial. Esto va a pasar a nivel del músculo pronador cuadrado, que lo tenemos acá más profundo. La imagen ecográfica, podemos ver acá el músculo pronador cuadrado del radio hacia el cúbito,
y más superficial a él el la imagen característica del nervio mediano, y acá el tendón del flexor radial del carpo y el tendón del palmar largo, ¿no? Finalmente va a llegar a la muñeca al túnel del carpo. Los límites del túnel del carpo son los siguientes. En el límite lateral tenemos el polo distal del escafoides. En el límite medial, el pisiforme. El techo lo forma el ligamento transverso del carpo, también llamado ligamento anular o retináculo flexor. Y el piso principalmente está conformado por el hueso semilunar. El nervio mediano va a estar dentro del túnel del carpo superficial, justo por debajo del ligamento transverso del carpo. Además del nervio mediano, dentro del túnel del carpo va a haber 9 tendones. El más grande y pegado al escafoides es el flexor del primer dedo, el largo del primer dedo. Y los otros 8 tendones son 4 superficiales y 4 profundos del segundo al quinto dedo. Acá tenemos la imagen ecográfica. Nuestros reparos óseos van a ser acá el escafoides, acá el fisiforme, acá el semilunar, el piso, el techo, lo forma el ligamento transverso del carpo, que acá lo podemos ver. Acá tenemos al nervio mediano y al resto de tendones que están dentro del túnel del carpo. Este tendón de acá, que es muy hiperecogénico, es fácil de reconocer, es el flexor radial del carpo, ¿no? O palmar mayor. Y acá tenemos el canal de Guyon con la arteria y nervio cubital. El túnel del carpo ya en su parte más distal se hace más estrecho, ¿no? Es más estrecho, el nervio se hace más delgado, se lamina y tenemos el ligamento transverso del carpo es un poco más grueso que en la parte de la entrada. La imagen no es muy buena, lo ideal es siempre tratar de bajarle un poquito la frecuencia, quizás a 8 o 10, ir probando y buscando una mejor imagen. Acá tenemos al nervio mediano, al ligamento transverso del carpo y nuestros reparos óseos, el trapecio y el ganchoso. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño video recorriendo el nervio mediano desde la flexura del codo hasta la muñeca, ¿no? Acá vamos a partir de esta entre el pronador redondo y el braquial. Con el antebrazo ¿no? Hacemos el recorrido. Acá vamos a iniciar el video. Vemos acá el nervio mediano, cómo es que va junto a la arteria braquial. Este es el pronador redondo y acá tenemos la porción profunda, que sería la arcada de los pronadores. Seguimos descendiendo, vemos al nervio mediano, cómo es que el pronador redondo ya va desapareciendo, ¿no? Y acá vemos que aparece, ¿no?, el puente sublimis, ¿no? Tenemos acá la arteria cubital en el mismo plano facial, como habíamos mencionado. Sigue descendiendo entre el músculo flexor superficial de los dedos y el flexor profundo, ¿no? Acá empieza a aparecer el pronador cuadrado, ¿no?, profundo, y acá está el flexor radial del carpo y el palmar largo. Luego, junto con el tendón flexor superficial de los dedos, ingresa al túnel del carpo, él se coloca en su posición habitual y el flexor superficial pues forma los 4 tendones flexores. Bueno, vamos a hablar ahora del nervio cubital. El nervio cubital también nace del plexo braquial, pero lo hace del cordón medial. Tiene raíces de C8 y T1, ¿no? Acá tenemos el cordón medial. Entonces, el recorrido del nervio cubital desde la axila hasta el codo, hay que recordar estos puntos, ¿no? En la axila se va a encontrar por dentro, medial a la arteria axilar, y luego se va, ya saliendo de la axila, se va a separar de la arteria axilar y se va a hacer un poco más medial. Va a descender por la cara medial del brazo, pegado y superficial a la cabeza medial del tríceps. Entre el tercio medio y distal va a perforar el septo intermuscular medial y se va a hacer posterior. Finalmente va a colocarse en el canal epitroclear. Entonces, en la imagen ecográfica de la axila vamos a tener
al nervio cubital en una posición medial con respecto a la arteria axilar. Luego, ya saliendo de la axila, vemos cómo es que el nervio, acá en esta imagen, el nervio cubital se separa de la arteria braquial y del nervio mediano y se sigue, pues, ¿no?, superficial a la cabeza medial del tríceps, pero ya se está separando en esta imagen. Ya más distal va a atravesar el septo intermuscular. Vemos acá la arteria braquial, este es el septo intermuscular, el nervio cubital lo ha atravesado y se ha colocado superficial a la cabeza medial del tríceps. En la región distal del brazo va a tener una relación con la vena basílica, ¿no? Acá vemos el nervio cubital, la cabeza medial del tríceps y la vena basílica la vemos acá, ¿no? Se van a acercar, incluso pasa un poco por debajo de la vena. En el codo, pues va a llegar al canal epitroclear, como ya habíamos mencionado. Esto lo vamos a ver más en detalle luego. Entonces, acá en este video tenemos el recorrido desde la flexura del codo hasta la axila del nervio cubital. Con el brazo en extensión, puede estar la paciente sentada o con el brazo extendido o acostada, pero con el brazo en extensión y un poco en rotación externa, ¿no? Tenemos ahí el video y vamos a hacer el recorrido acá del nervio. Acá sale del canal epitroclear, esta es la cabeza medial del tríceps, acá lo vemos al nervio superficial y pegado a la cabeza medial del tríceps, está subiendo, ¿no? Continuamos el ascenso y vemos como que ya acá se empieza a acercar a la axila, ¿no? Acá sigue el nervio, vemos como que acá está la arteria axilar, ¿no? El nervio mediano, y acá se va a colocar finalmente en una posición medial, pero en íntimo contacto con la arteria axilar. Vamos a hablar un poco del canal epitroclerocraniano, canal epitroclear, por su importancia. Es la zona donde con mayor frecuencia se produce atrapamiento del nervio cubital. Los límites del canal epitroclerocraniano son los siguientes. Medialmente tenemos la epitroclea, ¿no? Lateralmente, el olecrano. El suelo está conformado por la cápsula articular y por los fascículos posterior y transverso del ligamento colateral medial, sobre todo el fascículo posterior. El techo va a tener el retináculo y el ligamento arcuato. Esto lo vamos a explicar más en detalle. Acá tenemos la imagen ecográfica, vemos el nervio cubital pegado a la epitróclea, nuestro reparo óseo acá. Acá tenemos el olecrano, este es el retináculo, ¿no?, que es el techo. Vamos a hablar, como ya dije, un poquito más de este canal, ¿no? Entonces, en esta imagen, en este dibujo, vemos como los dos reparos óseos, el olecrano, la epitróclea y el nervio entre los dos, ¿no?, como se ve acá en la ecografía. El piso está conformado, como mencioné, sobre todo por el fascículo posterior del ligamento colateral medial del codo. También interviene el fascículo transverso, pero pues en menor medida. Acá tenemos la imagen ecográfica, donde señalamos el piso, ¿no? Y el techo, aquí hay que tener especial cuidado. El techo va a ser conformado por el retináculo y también por el ligamento arcuato, el ligamento de Osborne. En la parte proximal del techo, entre las dos estructuras óseas, este tejido, ¿no?, conectivo es el retináculo. Luego va a continuar el techo, pero entre las cabezas del flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo tiene un origen en el olecrano y un origen en la epitróclea. Pues cuando veamos ya el inicio de las dos cabezas del músculo, estaremos hablando ya de esta estructura, que es el ligamento arcuato. Es decir, en realidad estos están muy juntos, pues, ¿no? Están pegados, pero digamos, para que nos quede como una forma de entenderlo, el más fácil, ¿no? Cuando veamos las dos estructuras óseas, el olecrano y,
y la epitróclea, estaremos hablando del retináculo. Y cuando ya aparezcan las dos cabezas, ¿no? Acabemos en la ecografía, las dos cabezas, la olecraniana y la de la epitróclea del flexor cubital del carpo, ya estaremos hablando del ligamento de Osborne o ligamento arcuato. Acá tenemos la imagen. Vamos a comenzar a evaluar solo el canal epitroclear. Esta posición a mí me gusta para el canal epitroclear. Para hacer el recorrido del nervio sí es mejor la posición que mostramos anteriormente, ¿no? Pero por lo menos a mí me resulta buena esta posición para el canal epitroclear, ¿no? Es decir, de arriba hacia abajo y podemos evaluar ¿no? el canal. Vamos a comenzar acá en este video también de ecografía. Acá está el nervio. Tenemos acá la epitróclea y acá el olecrano. Este es el retináculo, ¿no? En el techo. Entonces comencemos, vemos cómo está el retináculo. El nervio está descendiendo. Acá vamos a ver que aparecen las dos cabezas del flexor cubital del carpo. Y entonces este ligamento que está entre las dos cabezas es el ligamento de Osborne. Luego nuevamente vamos a regresar hacia la posición proximal donde ya vemos el retináculo. Ahora vamos a hablar del recorrido del nervio cubital en el antebrazo. Estos tres dibujos nos van a servir para entender un poco de este recorrido. Tiene una íntima relación con este músculo, el flexor cubital del carpo, del que habíamos hablado en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, el flexor cubital del carpo va a estar cubriendo al nervio, ¿no? Va a bajar por debajo de este músculo el nervio. Si retiráramos el músculo como en esta otra figura, el nervio cubital va a estar localizado entre el flexor profundo y el flexor superficial de los dedos. Es decir, va a ser el descenso en el antebrazo entre estos tres músculos, de esta forma. También hay que mencionar la relación con la arteria cubital. La arteria cubital va a ir descendiendo, igual que el nervio, y juntos se van a unir, perdón, en el tercio medio aproximadamente, y luego van a ir descendiendo ya juntos hasta el canal de Bullón. Tenemos acá estas dos imágenes. Bueno, es la misma, solo que acá la hemos pintado, ¿no? Donde vemos el nervio cubital, que está acá. Acá vemos la arteria cubital y acá el nervio mediano. Todos en el mismo plano facial, entre el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. Entonces, es importante recordar eso. Y acá tenemos además el flexor cubital del carpo. Ya, como ya dijimos, el nervio cubital va a ir por debajo del flexor cubital del carpo y entre el flexor profundo y el superficial, ¿no? Entonces, ya en el tercio medio del brazo, el nervio y la arteria cubital se van a unir y ya juntos van a seguir ese descenso profundos al flexor cubital del carpo y entre el flexor profundo de los dedos y el flexor superficial, entre los tres músculos, como habíamos mencionado. Así van a seguir descendiendo. Ya en la parte distal del antebrazo, el nervio cubital da dos ramas, una rama palmar superficial y una rama dorsal superficial. No son tan fáciles de ver, necesitamos tener pues transductores de alta frecuencia. La que más fácilmente se ve es la rama dorsal, ¿no? Acá tenemos la arteria cubital, el nervio cubital y esta es la ramita, ¿no? Dorsal superficial. Estamos, fíjense, ya cuando el flexor cubital está delgadito y acá va a aparecer el pronador. Luego, junto con la arteria, van a llegar al canal de Bullón. El canal de Bullón, sus límites medialmente es el pisiforme, lateralmente y un poco posterior el gancho del ganchoso, por eso no se ve en este esquema, y el suelo está conformado por el ligamento transverso del carpo, que era el techo del túnel del carpo, recuerden. Y el techo está conformado por el ligamento volar del carpo. Acá tenemos la imagen ecográfica. Nuestro reparo óseo es el pisiforme. Este es el piso, que viene a ser el ligamento transverso del carpo. Y acá está el techo, que viene a ser
que es el ligamento volar del carpo, y la arteria y el nervio juntos. Entonces vamos a hacer un video de recorrido del nervio desde la salida del canal epitroclear hasta la llegada al canal de Bullón. Vemos acá cómo debe estar el brazo, el antebrazo, en extensión y un poquito rotado hacia afuera. Vemos el recorrido hasta la muñeca. Vamos a ver acá el video también de la ecografía, ¿no? Entonces, salimos acá, acá está el nervio, salimos del canal. Este es el flexor cubital del carpo. Este músculo de acá es el flexor superficial de los dedos y este es el flexor profundo. Vemos que entre los tres músculos va descendiendo. Acá ya se unió con la arteria cubital, ¿no? Están descendiendo, se empiezan a hacer un poco más superficiales. Acá está el pronador cuadrado y acá llegando ya a la muñeca se dirigen juntos el nervio y la arteria al canal de Bullón, donde terminan finalmente. Ahora vamos a hablar del nervio radial, el tercer nervio en importancia del miembro superior. El nervio radial también se origina en el plexo braquial, pero lo hace del cordón posterior. Recuerden que teníamos tres cordones, ¿no? Lateral, posterior y medial. Tiene raíces desde C5 hasta D1. En la axila, la ubicación que va a tener el nervio radial es profundo con respecto a la arteria axilar, ¿no? Acá lo tenemos en la ecografía y acá lo tenemos en el dibujo anatómico. Inmediatamente después, el nervio radial se va a hacer posterior a través del intervalo triangular. El intervalo triangular lo conforman por arriba el músculo redondo mayor, este. Por dentro, la cabeza larga del tríceps y por fuera, la diáfisis del húmero. Es decir, a través de ese triángulo anatómico, inmediatamente después de la axila, perdón, se hace posterior junto con una arteria que es la arteria braquial profunda. Acá en la imagen y se va a colocar entre la cabeza larga y la cabeza medial, que acá en este dibujo no se ve, en la cabeza medial del tríceps. Acá tenemos la imagen ecográfica, este es el húmero, estamos profundos llegando a la axila y esta es la cabeza larga del tríceps y esta es la cabeza medial. Y acá vemos al nervio junto con la arteria, acá la arteria axilar, ¿no? Luego va a ingresar al canal de torsión. ¿Qué cosa es el canal de torsión? Va a estar entre el tercio superior y el tercio medio del húmero. Es una zona donde el nervio va a estar en íntimo contacto con el hueso, con el húmero, entre la cabeza medial y la cabeza lateral. Esa es la razón por la que cuando hay una fractura de diáfisis humeral, eventualmente puede estar comprometido este nervio, ¿no? Porque está muy pegado al hueso. Acá en la imagen ecográfica vemos al nervio y acá la arteria braquial profunda pegados al húmero. Esta es la cabeza medial, esta es la cabeza lateral y superficial a todos ellos está la cabeza larga del tríceps. Entonces este es el canal de torsión o canal espiral. Luego va a estar pegado el nervio a la cabeza lateral del tríceps, va a atravesar el septo intermuscular lateral, ¿no? Y se va a hacer anterior y se va a colocar entre el músculo braquial y el músculo braquiorradial. Acá tenemos la imagen ecográfica, acá está la cabeza lateral del tríceps, esta imagen hiperecogénica es el septo intermuscular lateral y acá está el nervio que ya lo atravesó y se está haciendo anterior. Entonces va a llegar a la flexura del codo entre el músculo braquiorradial y el músculo braquial. Acá lo tenemos al nervio entre estos dos músculos. Ya habíamos mencionado la importancia de este corte ecográfico, ¿no? Entonces, vamos a hacer el recorrido del nervio radial desde la flexura del codo hasta la axila. Vamos a comenzar
acá en esta ubicación, entre el braquio radial y el braquial. Esta parte la vamos a hacer, vamos a hacerla en dos partes este recorrido, ¿no? Primero la parte anterior hasta que se haga un poco lateral y atraviese el septo, y luego ya la parte posterior y profunda. Vemos acá esto, ¿no? Seguimos este trayecto, ¿no? De anterior hacia lateral y un poquito hacia atrás. Acá está la imagen ecográfica, entonces partimos, acá está el nervio, este es el braquial, este es el braquio radial. Vemos cómo acaba el nervio, ¿sí? Se va haciendo lateral, va desapareciendo acá el braquio radial, este es el septo intermuscular lateral, lo atraviesa y esta ya es la cabeza lateral del tríceps. Acá va a ingresar al túnel espiral o canal de torsión, ¿no? El resto de la parte proximal lo vamos a ver acá, ¿no? Estamos, entonces, ya atravesó el septo, está ya ingresando al túnel, al canal espiral o túnel de torsión, canal de torsión, ¿no? Y acá vemos, vamos a recorrerlo hasta la axila, ¿no? Posterior, todo este trayecto es posterior. Acá vamos a verlo en el video. Acá está el nervio pegado al hueso en el canal espiral, la cabeza medial, la cabeza lateral. Luego se coloca entre la cabeza medial y la cabeza larga del tríceps. Y acaba el nervio con la arteria. Y finalmente, pues, van llegando ya hasta ubicarse junto a la arteria axilar. Ahora vamos a hablar de la división del nervio radial. En la flexura del codo. Se divide en dos ramas, en la rama profunda y en la rama superficial. Esto va a suceder entre estos dos músculos que ya los conocemos, el braquio radial y el braquial. Acá vemos cómo es que hay dos imágenes hipoecogénicas que son los dos nervios. Esta es la superficial y esta es la profunda, ¿no? Esto sucede en el corte que ya lo conocemos un poquito más distal nada más. Primero hablamos de la rama profunda y su recorrido, ¿no? La rama profunda primero va a ingresar en la arcada de Frost del supinador. El músculo supinador rodea a la porción proximal del radio de adelante hacia atrás. El ingreso al músculo que tiene dos componentes, un componente superficial y un componente profundo. Ese ingreso, en el ingreso hay una arcada fibrosa, esa es la que se llama arcada de Frost. Y luego, ya dentro del músculo, de anterior hacia posterior, todo ese trayecto se conoce como el túnel radial entre los componentes superficial y profundo. Es decir, es como si la arcada de Frost fuese la puerta del túnel radial. Ya al terminar el túnel radial y salir del supinador, va a emerger en el compartimento posterior del antebrazo. En la parte posterior del antebrazo va a localizarse entre los músculos superficiales y profundos de este compartimento. Y junto con la arteria interósea posterior llega a la membrana interósea. Esto ya es difícil de ver, es muy pequeñito. Y termina en la cápsula dorsal del cuarto compartimento de la muñeca. Esto también eventualmente se puede ver, no siempre, son muy pequeños. Acá tenemos entonces la arcada de Frost, tenemos el nervio radial, su rama superficial es esta, y la profunda que está ingresando acá al supinador. Esto es en la parte anterior de la flexura, ¿no? Acá entonces vemos el nervio, la rama profunda, y esta es la rama superficial, que ya se han separado, y la rama profunda va a ingresar, acá está ingresando en el supinador, ¿no? Estos son sus dos componentes, profundo y superficial. El ingreso es lo que se llama la arcada de Frost, que es una zona donde con cierta frecuencia se produce atrapamiento de este nervio. A partir de aquí, ya el nervio se llama interóseo posterior. En el túnel radial del supinador lo vamos a ver de esta forma, esta imagen. Tenemos acá el radio, este es el músculo supinador con su componente superficial, su componente profundo y el nervio en este plano facial entre estos dos componentes. La imagen es muy típica, ¿no? Acá estamos anterior y acá estamos posterior. Si hacemos un corte longitudinal de esta misma imagen, vamos a verlo de esta manera, ¿no? El fascículo superficial, el fascículo profundo, el nervio interóseo en este plano facial entre los dos, ¿no? ¿Cómo es que se va al compartimento posterior?
Ya en el compartimento posterior, el nervio va a estar localizado entre los músculos superficiales y los profundos de este compartimento. Acá se han retirado los músculos superficiales para ver el nervio. Se va a localizar acá, ¿no? Vemos en este esquema entre los músculos superficiales y los músculos profundos. Acá tenemos la imagen ecográfica, acá está el nervio, acá está la arteria, este es el plano de los músculos superficiales, estos son los músculos profundos. Acá tenemos el abductor largo y el extensor largo del pulgar, que los vemos acá, abductor largo, extensor largo del pulgar. En este corte estamos más o menos acá. Si el corte fuera un poquito más distal, también podríamos ver a los otros músculos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el recorrido de la rama profunda del nervio radial. Vamos a partir de este corte que ya conocemos, donde se han separado. Esta es la superficial, esta es la profunda. A esta la vamos a seguir. Es importante acá la posición del antebrazo. Vamos a hacer el recorrido, pero el antebrazo debe estar en pronación, ¿sí? Cosa que podemos verlo más fácilmente. Vamos a iniciar acá el video. Entonces seguimos a esta rama que es la profunda. Vemos cómo la rama acá entra a la arcada de Frost, acá justo, y se mete al túnel radial, ¿sí? En el supinador entre el superficial y profundo, sus componentes superficial y profundo. Luego ya sale, está saliendo acá ya, se termina el supinador, se localiza entre los músculos superficiales y el profundo junto con la arteria. Aquí está la arteria interósea posterior. Finalmente van hacia la membrana interósea, que es acá, pero ya en esta zona ya es muy pequeñito, es muy difícil de distinguir. Ahora hablaremos de la rama superficial. Hay que tener estos puntos con respecto a su recorrido. En el antebrazo va a descender profundo al músculo braquiorradial. Recuerden, así como el nervio cubital tenía esa íntima relación y iba por debajo con el flexor cubital del carpo, la rama superficial del radial va a tener esa misma relación con el músculo braquiorradial. Se va a hacer superficial y a distal en el antebrazo, atravesando la fascia entre el braquiorradial y el extensor radial largo del carpo. Acá va a tener una relación con la vena cefálica y finalmente se va a dirigir a la tabaquera anatómica, se va a hacer un poquito dorsal, ¿no? En la tabaquera anatómica. Entonces, estamos acá con esta rama, ¿no? Entonces tenemos estos dos nervios acá, este es el profundo y este es el superficial, que es el que vamos a ver ahora. Mientras el profundo se metió al supinador, el superficial se quedó en el compartimento anterior por debajo del braquiorradial. Acá ya lo vamos a ver en un corte más inferior, va a hacerse ya casi superficial entre el braquiorradial y el extensor radial largo del carpo, que es este, ¿no? Acá tenemos la imagen ecográfica, ¿no? Acá está el nervio, acá está la arteria radial y este de acá es el braquiorradial y acá está el extensor radial largo del carpo. Acá estamos ya por esta zona más o menos, ¿no? Luego un poco más distal, una vez que se hace superficial, va a tener se va a estar muy cerca de la vena cefálica, ¿no? Superficial. Va a haber un momento acá que lo cruza por debajo y luego ya se va a dirigir a la tabaquera anatómica. Acá tenemos entonces la imagen ecográfica inicial. Vemos acá el nervio, la rama superficial junto a la arteria radial. Acá está el músculo braquiorradial y este es el extensor radial largo del carpo. Como dijimos, entre los dos va a hacerse superficial. Y aparece también acá la vena cefálica. En un corte un poquito más distal, vemos acá el nervio y acá la vena cefálica justo está pasando por debajo. Entonces, esto lo vamos a ver en un video. Vamos a partir de esta ubicación. La rama que vamos a seguir ahora es esta, la superficial, ¿no? Esto se hace con el brazo en extensión y en supinación, ¿no?
con el antebrazo, perdón. Ahí tenemos el video. Y acá lo hemos dividido en dos partes porque la parte más distal es muy superficial. Hemos tenido que aumentar la frecuencia utilizando la sonda STIC. Acá vamos a comenzar entonces. Vamos a seguir, no esta, la profunda, sino la superficial, que es esta de acá, ¿sí? Aquí seguimos con la rama superficial. Este músculo de acá es el braquio radial. Vemos acá, sigue todo este trayecto por debajo del braquio radial. Acá ya aparece la arteria radial. Se van a unir, siguen debajo del braquio radial, ¿no? Acá este es el braquio radial y este es el extensor radial largo del carpo. Entre los dos se empieza a colocar. Luego vamos a continuar con la parte más superficial. Vemos acá cómo es que cruza por debajo de la vena cefálica, ¿no? Y acá empieza a irse a la parte dorsal, finalmente a la tabaquera anatómica, entre el segundo y el primer compartimento dorsal de la muñeca. Ahí está la vena y el nervio. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Felicitaciones, César. Excelente tu exposición. Me encantaron tus gráficos y todo el trabajo que has tenido para hacerla también en los videos. Mucho trabajo se ve de tu exposición. Yudicita, buenas noches. Bienvenida. Queríamos ver si hay preguntas, Yudith. Buenas noches. Hola, Yudith. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, César? Yo también hacer extensiva la felicitación a César. Ha sido una excelente, excelente exposición con Mauna Elena, que han sido los gráficos muy, muy buenos. Y no estamos con preguntas acá, no tenemos en nuestro chat. Están felicitándolo, sí, al doctor de todos los panelistas. El doctor La Torre, Roberto de La Torre, hace su felicitación y un abrazo fuerte. Yo quería, sí, preguntar acerca del nervio mediano. Las características del nervio mediano, tú sabes, César, que es una de las patologías frecuentes. Sabemos bastante del túnel del carpo, pero la patología que se encuentra en la primera, a nivel del codo, ¿qué tan frecuente es? ¿Se puede encontrar? Es un poquito dificultoso porque tú lo manejas más en corte transversal, en corte longitudinal, al nervio. ¿Cómo te es más fácil el abordaje? Bueno, en el codo lo ideal siempre es buscar la imagen esta donde podemos ver el músculo braquial, ¿no? La que tenemos acá, ¿no? Con esta imagen podemos localizar con más facilidad tanto al radial como al mediano. Ahora, con respecto al atrapamiento en el codo, pues es mucho menos frecuente que en el túnel del carpo, pero se puede dar sobre todo entre el pronador, ¿no? Entre las dos cabezas del pronador, ahí se puede atrapar, y también en el puente sublimis, entre los dos orígenes del flexor superficial de los dedos, ¿no? Que creo que esas serían las zonas que habría que evaluar si estamos sospechando de un atrapamiento a ese nivel, ¿no? Muy bien, César. Y como todas tus imágenes has mostrado, siempre manejas el corte transversal antes que el longitudinal, ¿no? Eje corto antes que eje largo. Para hacer recorrido, sí, pero si es que detectas algún tipo de patología, nos es muy útil el corte longitudinal. Por ejemplo, bueno, la charla no era de patología. De patología. Pero por ejemplo, no, si tú tienes un atrapamiento, siempre el nervio va a estar mucho más grueso, proximal al atrapamiento y justo en la zona del atrapamiento, y ya luego distal al atrapamiento va a recuperar su grosor normal. Eso es lo que normalmente se ve. Entonces el corte longitudinal nos puede servir mucho para eso, ¿no? Para mostrar el cambio de grosor y de ecogenicidad de características en el eje longitudinal, ¿no? Pero para hacer recorrido sí es mejor el corte axial. Por eso es que como esta exposición era sobre el recorrido, pues casi, bueno, todos los cortes son en eje corto, ¿no? Muy bien, César. Gracias. Tienes saludos de Venezuela, tienes saludos de Guatemala, felicitaciones también al doctor Roberto, como dijo Yudicita. Muy detallada tu exposición, de repente ha sido todo muy claro con las preguntas.
Más bien, como vuelve a decir, lo que más frecuente tenemos, no sé si tienes alguna, manejas alguna área de, para el nervio cubital en el canal epitrocleocraniano, una medida para ver el o cuándo lo consideras. Claro, bueno, la medida sí se hace, el área de sección transversa del mediano, sabemos que el corte es 10, ¿no? Es decir, 0.10 ¿no? centímetros cuadrados. Con respecto al cubital se considera 0.07, ¿no? El centímetros cuadrados el corte, es decir, debería ser menos que ese, pero como ya, como siempre nosotros vemos estos temas, es muy importante la comparación con el lado contralateral sano, es decir, si tienes un valor limítrofe, pues para poder concluir que está realmente aumentado de volumen, es mejor compararlo con el lado contralateral, ¿no? Muy bien, muy bien. También el doctor Zamora, Armando Zamora, manda felicitaciones. No sé si tienes alguna pregunta. Muchas gracias al maestro. Sí, el maestro también. ¿Alguna pregunta, Judith? Bueno, ha sido precisa su explicación de César, pero también quería hacer hincapié acerca del nervio interóseo posterior, la arcada de Frose, que es una patología, o sea, como es anatomía, pero generalmente los colegas de todas maneras ven algún signo de atrapamiento o están un poquito familiarizándonos con el método a través de lo que es el ultrasonido, porque para la resonancia a veces es dificultoso hasta ver el nervio radial. Yo quería recalcar, cuando tú ves el nervio interóseo posterior, haces el brazo en extensión y pronas, ¿no? Sí, correcto. Es decir, el antebrazo va a estar extendido, pero con la mano en pronación, ¿sí? De esa manera vamos a comenzar en la flexura del codo, en el compartimento anterior hacia el lado radial, vamos a comenzar a descender y al mismo tiempo de anterior nos vamos a ir a posterior, ¿no? Entonces, sí, esa es la posición más adecuada para evaluar el nervio, para seguir el recorrido. Y como mostré en la imagen, pues es muy característica, ¿no? Esa imagen de ver cómo es que ingresa a la arcada de Frost y cómo está en el túnel radial del supinador el nervio entre los fascículos superficial y profundo. Entonces, sobre todo en esa zona del ingreso, lo vamos a ver grueso, pues, ¿no? Grueso, alterado, ¿no? Yo he visto un solo caso de a nivel de la arcada de Frose, pero muy, muy bonito, no sé si se nota eso, ¿no? Muy bien. Bien, César. Pues, también, bueno, la anatomía hay que repasarlo, hay que estar constantemente leyendo y, bueno, siempre nos vamos a olvidar un poquito ciertas cosas, pero ha sido muy didáctico. También recordar el patrón ecográfico del nervio, ¿no? Porque no todo es área, ¿no? También hay que ver el patrón filamentoso que tienen para compararlo con el lado contralateral, y la ecografía es muy útil, ¿no? La resonancia tiene, a pesar de tener altos campos, en la parte superficial, pegadas a la piel, no da muy buena señal, y eso ya es conocido, que la ecografía, por ejemplo, para nervio mediano, es muy, muy útil en el túnel del carpo. Muchas gracias, César. ¿Alguna cosita que querías decir, Yuricita? No, hacer extensivo la felicitación a César y agradecerle por su participación para nosotros. Siempre es un honor contar con él. Es un excelente colega y un amigo en especial. Gracias, César. Sí, gracias, César. Gracias a Elena, Judith, un fuerte abrazo y saludos a todos los demás colegas que han estado en la exposición. Muchas gracias, sí, a ustedes por la invitación. Gracias a Taichi, Camilo, muchas gracias nuevamente. Me manda saludos a William, a Tegnasa. Y amigos, la próxima exposición va a ser con el doctor también de Brasil, el doctor Tulio Lavarrabelli, así que hay que inscribirse nada más. Gracias a todos por participar, veo muchos alumnos que han entrado, un abrazo para todos y gracias también, Judith, por acompañarnos. Gracias. Camilo, no sé si querías decir algo. De parte de Digitachi, doctora, muchísimas gracias, de Taichi Latinoamérica y de Tecnasa, nuestro distribuidor autorizado en Perú. Les mandamos muchísimos saludos, que tengan un buen descanso y muchísimas gracias por su asistencia. Descansen y hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias a ustedes. Luego. Gracias, hasta luego.